antes de la caída, no sé, yo siento que estos trajes de José Vicente me quedan mejor. ¿Usted está seguro que esto nada más lo utiliza los domingos? Bueno, ok. Bienvenido a otra edición de Chatea por Televen. Gracias por esos aplausos. Muchas gracias, gracias. Miren, muchas personas me preguntan cómo va mi recuperación. Mi recuperación y el plan de la patria se parecen mucho. A los dos nos cuesta caminar. Quedé tan aporreado de mi caída del escenario allá en el Teatro Juárez, en Barquisimeto, que esta mañana el guapo, así se hace llamar el malandro que me salta todos los días, el guapo me dijo, ¡manos arriba! Después me dijo, ¡duele! Ajá, bueno, entonces, ok, no tan arriba, no tan arriba. Bájalos un poco, bájalos un poco. Ya. Mejor siéntate, siéntate. Ajá, eso es, mejor. Ok, ahora dame todo el dinero. Yo quedé tan aporreado que no pudieron... De verdad, pues la caída fue muy fuerte. Quedé tan aporreado que no pudieron incriminar mis correos en el supuesto plan magnicida. Les voy a explicar por qué. Porque estoy escribiendo puras incoherencias después del golpe. Miren esto, miren esto. Esto es un correo que yo mandé. Dice, hola, me como la comida, azul, jaja, cara de yoyo. ¿Qué clase de correo es ese? Me como la comida, jaja, azul, cara de yoyo. Habría que preguntarle a Diego Arria, a lo mejor él entiende de qué se trata. Bueno, la buena noticia es que, aunque me cuesta caminar, sigo mejorando. Sigo mejorando y gracias a todos por sus mensajes de apoyo. De verdad. Ahora, vamos a comentar algún... Espera un momento, ¿dónde está mi bolígrafo? ¿Dónde está mi bolígrafo? Yo siempre tengo mi bolígrafo aquí en el escritorio. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene mi bolígrafo? José Rafael, tú me robaste el bolígrafo. Eso, chico, si no te robó nada. Tú tienes que... Sé que fuiste tú, José Rafael. Y tengo las pruebas de eso. ¿Pero qué pruebas vas a tener si yo no tengo tu bolígrafo? Así es la cosa. Bueno, claro que sí. Mira cómo fabrico las pruebas. Mira. Aquí tengo todo para fabricar las pruebas. Ya verás. Muy bien, queridos amigos, que me ven en casa. Fabricar una prueba es muy fácil. Solamente hace falta un cartón, fotos de las personas incriminadas, flechas rojas, ¿no? De esas que uno consigue en cualquier lado que le haya sobrado de alguna prueba falsa anterior. Una cinta roja con el título del plan macabro. Ah, en este caso estoy utilizando uno que dice plan para robar del bolígrafo a Luis. Ok, ¿qué más me hace falta? También necesitaremos, claro, un resaltador amarillo, tijeras, pega de barra, un correo incriminatorio escrito por ustedes mismos. Este lo escribí yo en mi casa. Y, por supuesto, mucha maldad. Ok, lo primero que tienen que hacer entonces es recortar las fotografías con la tijera. Eso ya está recortado. Lo hicimos para adelantar tiempo, ¿no? Entonces, vamos a buscar acá con la pega. ¿Dónde puse la pega? Ok. Con la barra esta, vamos a poner aquí al primer incriminado, que es Manuel Silva. Lo vamos a pegar acá. El otro es José Rafael Guzmán. Espero que la música de fondo les agrade. Es música conspirativa. Ok, vamos a pegar esto acá. Entonces luego, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a pegar ahora el título de la prueba falsa que estoy montando. Vamos a pasar la barra por aquí. ¿Cómo me relaja hacer estas cosas? Voy a ponerlo aquí ahora para que quede bien alineado. De acuerdo. Entonces vamos a tomar ahora el supuesto este correo que hice yo en mi casa. Lo imprimí en mi casa para ganar un poco de tiempo. El tiempo es oro aquí en la televisión. Entonces vamos a pegar esto acá. Así más o menos. Vamos a doblar así. Ese disco, si mal no recuerdo, es del saxofonista de la censura. Vamos a poner esto acá. Ok. Y ahora, por supuesto, vamos a poner las flechas. Una que apunta que para un lado José Rafael, que apunta a José Rafael. Y la otra que apunte a Manuel Silva. Es tan divertido hacer esto. Poner una flecha hacia allá. Ok, fíjense cómo va hasta el momento. Aquí está mi prueba falsa. ¿Ven? Vamos a mostrarla para que ustedes vean.
Ok, así va hasta el momento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el resaltador, y voy a buscar, bueno, destacar las partes que más me interesan del correo que escribí yo mismo en mi casa. Se los voy a leer. Aquí dice, por ejemplo, dice, esto es, déjame mostrarle. A ver, aquí mismo. De T Y G H M N M J I K L 88 G B T R W @gmail.com para Manuel Silva. Obviamente, esta es la dirección de correo de nuestro querido José Rafael Guzmán, el implicado en el robo de mi bolígrafo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar y vamos a leer lo que dice acá. Dice: épale, Manu, no sabes lo que hice. Me robé el bolígrafo de Luis. ¿Cómo me divierto? Soy un pilluelo. Ahora el tipo se va a volver como loco buscándolo y nunca sabrá que fui yo. Enviado desde mi ladrillo. Ahora vamos a destacar aquí las partes más relevantes. Asunto bolígrafo. Sí, señor. Y vamos a destacar. Me robé bolígrafo. Y muy importante. Miren, aquí está. Listo, acá tenemos la prueba falsa. ¿La ven? Sí, señor, la prueba falsa recién fabricada. ¿De qué? ¿Cómo? ¡Mi bolígrafo! ¡Eso no es contundente! Pero es que esa prueba la acabo de hacer. ¡Esa prueba es mentira! ¡Pero lo tengo! Sí, señor, si yo digo que esta es la prueba falsa que te incrimina, ¡tú eres el culpable! ¡Te guardas mi bolígrafo! Sí, señor. ¡Que Mariola! Yo tenía tu bolígrafo, Luis. Lo tenía aquí. Déjame limpiar. Lo tomé prestado para firmar un autógrafo un fan. Yo no sabía que los estabas buscando. Y no sabía que Elías Agua veía el programa. ¿Qué? Ah, bueno, y un aplauso para allá, María. Voy a guardar esta prueba falsa. Ah, bueno, no te pongas así. Voy a guardar esta prueba falsa para otro momento. Alejado de la verdad, no lo creo. Eso fue una representación absolutamente gráfica de cómo opera el gobierno en Venezuela.